amigos bienvenidos un novio de infinite magic ray y bueno como parte de los cambios que tuvimos en el update del de, día de ayer eh, una de las cosas que cambió o que le hicieron unas mejoras fue el tema del claustro infinito y creo que este cambio ya lo habíamos mencionado me parece que está súper bien fíjense ahora cada dificultad recuerden que antes cada dificultad tenía cinco pisos por decirlo así era simplemente cinco jefes y bueno teníamos que el problema de armar de tratar de, de armar una composición para hacerlo en automático, era medio complicado porque eran cinco jefes diferentes, entonces lo que servía para un jefe no servía para otro, y prácticamente había que hacerlo casi que manual. Ahora, eh, lo que hicieron fue que cada dificultad solamente tiene una pelea y es un solo jefe, y ya sabemos de antemano cuál es el jefe. Fíjense que aquí está este, aquí está este, aquí está este. Y yo voy a tratar de intentar este que no lo he podido pasar todavía la primera vez para ver si podemos seguir avanzando. No tengo idea qué tan duro será, pero vamos a hacer el intento. Y lo otro que también ocurrió es que ahora tenemos eh, podemos escoger cuáles tres clases de poderes o bendiciones podemos tener. No nos obligan a que sean las tres de esas, entonces nos cambia toda la estrategia. No sé si esto lo vamos a poder cambiar. Por todas las veces que queramos, o una vez que lo elijamos, ya no lo podemos cambiar. Pero en todo caso, como yo voy a caerle a golpe a este jefe, entonces yo voy a armar mi estrategia en base a este. Y después, bueno, si no lo puedo cambiar, por lo menos y lo paso, me quedo farmeando en ese piso. Eso es otra de las cosas que podemos hacer. Recuerden que aquí hay seis tipos de poderes divinos que podemos activar. Y lo otro es que después de 50, cuando gastemos 50 llaves, nos van a dar garantizado una, una bendición legendaria. Es al azar, puede ser cualquier cosa, pero bueno, ahí está. Antes no la teníamos, así que ese otro es otro de los cambios que tenemos. Entonces miren, por ejemplo, yo me voy a caer aquí, no me voy a poner a leer qué hace este jefe ni cómo, bueno, que aquí dice quemar, quemar, pero bueno. Yo me voy a venir para acá y voy a ver qué es lo que la gente usa más. Y pareciera que lo que más usan es composiciones de daño directo. <laughs> Así que yo me voy a lanzar por eso. Entonces fíjense, vamos a ver aquí. Qué bendiciones podemos tomar. Esta creo que es la de daño directo. Dice por cada... vamos a ver. Eh, por cada 12 veces los aliados... Uh, Lancen habilidades activas. El aliado con el ataque más alto causará 200% de daño de ataque. Sí. Daño de ataque. Daño de habilidad. Inspiración. Bonificación de daño de habilidad original. Pareciera que sí. ¿Hay alguno por ahí que sea de daño crítico? Bueno, esto pareciera que es un no brainer. Entonces la vamos a elegir después la otra que vamos a buscar creo que es esta esta no me acuerdo esto era daño de detonación no escudo escudo resistencia esta. Velocidad, en fila la propia, el objetivo. Entonces, ahorita tenemos una. Aquí era donde yo quería ver esto. Esta, por ejemplo resistencia, efecto de sanación, no, esta que era envenenar, no esta iniciará el efecto Cuando un aliado inflige daño objetivo te vas a inmovilizar. No tenemos nada que inmovilice, así que eso no creo que nos sirva. Al principio del turno un aliado si el aliado tiene cualquier escudo tener una de estas puede aumentar el ataque. Esta puede ser porque vamos a ir con full escudo, entonces vamos a elegir esa y la otra que vamos a elegir a ver esto que era por cuando un aliado logra aplicar envenenar no cuando un aliado está siendo curado tener una unidad de esta carta para aumentar el ataque cuando el aliado está siendo curado cuando de ahí vamos a agarrar esta yo no sé si esa era la más indicada pero vamos a ver era esta y la elegimos entonces bueno ya tenemos nuestros tres buffos Vamos a desafiar. Vamos a armar nuestro team. Que no sé si lo tengo por aquí. Eh, yo le tomé foto porque si no me va a perder todo. Según esto, debería ser un team que tenga... Uh, vamos a editar aquí. Y vamos a meternos aquí. Entonces, mire, Son Wukong, Santa, Lidia, bueno, esta chiquita, Lidia y Bonnie. Y aquí metemos a nuestra venadita de confianza. Entonces, decimos cambiar y buscamos ver qué tiene esta gente puesta bueno tenemos dos de combat vanguard que no es que nos va a ayudar mucho pero bueno me imagino que aquí es empezar con esta supongo como siempre verdad esta es que decirle que agarre esta creo que era así la cosa este lo dejamos como va y este también lo dejamos como va Vamos a ver si esto funciona. Entonces le decimos batalla. No podemos hacer asalto porque no lo hemos pasado la primera vez. Así que vamos a ver qué pasa aquí. <laughs> eh, no sé si este tiene minions. Bueno, ya lo veremos. Ah, son olas también. Dios. No sé si esto sea bueno entonces. Entonces sí tenemos que hacer una setup más decente porque ya, claro, aquí por lo pronto. Miren, vamos a salirnos de aquí porque eh, no sabía que eran tres olas. Entonces hay que, por lo menos, después vemos que otra cosa más hay que cambiar. Pero por lo menos a esta chiquita hay que decirle que en la oleada 1 comienzo con esto, en la oleada 2 y en la oleada 3. Santa, por las dudas. Estabilidad, le vamos a decir que la haga solo una vez y por las dudas le vamos a decir que la haga solo una vez, ¿ok? Porque no sabemos si en una de esas no se muere alguien, la vuelve a usar otra vez y no nos conviene. Sí, bueno, vamos otra vez de vuelta a ver qué pasa aquí. No sé ni siquiera si vale la pena congelar en el primer, en la primera ola. Porque la verdad es que quedan todos bien golpeados. No hace falta congelar en la primera ola. De hecho es preferible arrancar congelando en la segunda. Okay. Vamos a salirnos de aquí. Le decimos desafiar. Y de hecho le vamos a decir aquí. Santa en la primera bloqueado. Y en la segunda que si lo haga una sola vez. Vamos a ver ahora si sí funciona. Ahora me mata. <laughs> Típico, ¿no? Nada, bueno, se fueron todos. Entonces, claro, aquí buenísimo, empezamos controlando, que no entiendo por qué no congelamos. Ahora sí. Las olas son eh, relativamente fácil, ¿no? Y vamos a ver aquí, no hay minion, perfecto. Vamos a ver si podemos con esto, porque. Nada, no, no creo que podamos pasar esto así con este equipo. No sé cómo hacen esos ballenos, pero creo que hace falta el revivir de la venadita. Porque pega duro. Cuando hace la ulti esa. Y agárrese quien pueda, ¿no? Esta que viene aquí, creo. Bueno, esa no. La siguiente es la que es dura. No sé si es, pref si es mejor meter a Norda que ahí en el equipo. Lo que pasa es que hay olas, entonces sí es importante el tema de Santa para controlar. No, no creo que tanto. Ese golpe. Uff. Qué rudo. Esto no es, no es para cualquiera, ¿verdad? Y estamos hablando del piso 30. <laughs> Imagínate. Qué esperanza. Bueno, ahí cualquier cosa, si esto tarda mucho, les pongo Les pongo el resultado al final porque la verdad es que parece que va a estar larga esta batalla. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de la vida, le hemos quitado apenas 30% de la vida y yo no sé si vamos a poder seguir aguantando todos esos trancazos que nos da este señor. Uf, pero es que Necesitamos que esta chiquita haga más veces ese, ese golpe fatal de ella donde mete ese montón de daño. Uf, pero es que no le quitamos pero prácticamente nada, ¿no? Uh, mira, se fue Lidia, no, no creo que esto lo podamos pasar así tan fácilmente. Perdió manzana, perdió todo. Y eso es con todos esos mega escudos que llevamos, ¿no? Creo que el tema de revivir aquí es fundamental. Mira, no hemos llegado ni a la mitad. ¿Cómo hace esa gente para pasar eso en 80 turnos? Deben tener unas build pero nivel dios Uff, casi se basó en Wukong Y eso que tenemos Un montón de reducción de daño Un montón de cosas ahí Súper poderosas A ver si la venadita aquí nos ayuda y nos pone un buen Escudo Porque se nos va a venir Un buen golpazo ¡Oh! No, sea tonto No, que okay, va Demasiado difícil tenemos que buscar otra, otra alternativa de... Pero bueno. Ya vieron cómo es la historia. <laughs> Vamos a tener que buscar otro piso. Pero ya vimos que, cómo funciona esto, ¿no? Eh. Ya después pues, haremos un video de qué composiciones usar. Para qué jefes. Claro, aquí ya el tema... Ah, bueno, yo puedo... ¿Elegí otra cosa? Vamos a suponer que digo este. Ah, ya no puedo, o sea, si ya elegí algo, ya no puedo quitarlo. Tengo que esperarme hasta el siguiente lunes. Bueno, ya lo saben, eso es otra cosa que, que acabamos de averiguar. Después que coges esto, o sea, tienes que decidir bien en qué piso quieres farmear. Porque una vez que eliges bien, goodbye. Vamos a ver este piso. Este, vamos a ver qué, qué usan aquí. Bueno, pareciera que funciona la opción de. Vamos a meternos aquí. ¿Y qué pasa si yo le digo asalto 1? Mira, si sí lo, sí lo barrió. Pero claro, aquí lo le ide, le ideal es que lleguemos a lo. Vamos a hacer algo. Vamos a llegar a 50. No más que por, por ver cómo es el tema del. Del cofre este que nos dan uh, Creo que perdimos <laughs> ¿Qué pasó? Si sí, No es Pareciera que no es Tan confiable la La, vil esta, la batalla perdida sí, no. Tenemos que ver que, que Estamos haciendo mal aquí Vamos a hacerla aquí en. Creo que aquí la, la composición que se usa es la de Indra con Diango, por lo que estoy viendo. Vamos a ver qué falla. Bueno, pareciera que el problema no son las olas. Vamos a ver. Bueno, están acá. aquí. Es un dolor. No creo que las olas sean el problema. No, las olas no son el problema. El problema es este jefe que no sé cuál era. Ah, porque están los minions y no tenemos daño en área. Pero bueno, creo que la estrategia está clara. Eh, hay que enfocarse en un piso, escoger las bendiciones de ese piso. O sea, del, que acorde al jefe que tengamos en ese piso, armar nuestra bill y barrer ese piso. Y ahí vamos avanzando. Asegúrense de que pueden con ese piso antes de tomar las bendiciones, como hice yo. Como hice, o sea, lo, no hagan lo que hice yo. Que probablemente si tuiqueo bien el equipo. Puede ser que lo pueda pasar. Pero ya elegí ya bendiciones. Entonces por ejemplo si ese jefe era mejor meterle burn o otra cosa. Y yo no escogí esa bendición. Ya se me va a hacer más difícil. ¿no? Pero bueno creo que en resumen ya para cerrar el videito. Porque si no nos va a quedar muy largo. Después haremos estrategias de builds para cada jefe, me parece que es un muy buen cambio. Yo estoy súper contento. Este nos permite ahora sí farmear un piso tranquilamente con una sola composición, escogiendo las bendiciones que nos favorezcan para ese jefe. Eso sí, ya sabemos, una semana atrapados con ese set de bendiciones hasta que haga reset del lunes nuevamente. Y podemos hacer Ray, que es súper bien, así que creo que está muy bueno. Si cada 50 tiros nos van a garantizar un, un coso de estos legendarios, así que yo me voy súper contento, definitivamente. Más adelante les traeré guías, como les dije, de los jefes y qué composiciones usar, pero por ahora, chiquillos, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado, si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.